Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. A ver, estamos solo 13 participantes. Voy a hacer un poquito de espera por ser el primer día. Buenas noches, Kenia, bienvenida.
Buenas noches, bienvenidos. Veo que hay algunos que ya nos conocemos, así que vamos a presentarnos por ser la primera vez y esperé estos minutos porque es la primera vez, pero ya estamos 27 participantes, así que me da mucho gusto tenerlos en esta sesión. En el nivel intermedio, mi nombre es Delmi Figueroa, soy educadora, ya tengo a ratito de estar trabajando, hace ya algunos años de estar trabajando con la plataforma y ya con bastante experiencia en inglés corporativo en los grupos también trabajando con ellos. Nomás porque hoy es primera vez, no van a hablar todos, pero sí algunos, porque yo quisiera saber con quiénes estoy también, ¿verdad? Me gustaría que me dijeran algunos de ustedes a qué se dedican para tener como un mayor panorama. Y como les decía, hay algunos que veo que yo creo que ya nos habíamos visto antes. Así que no sé si hay algún voluntario que quisiera empezar. Buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches. Ya la costumbre de las clases de la universidad en la mañana. Sí. Bueno, yo estuve en el curso básico con usted y aquí estoy. Ya le dije aquella vez que nos íbamos a ver en el Excel intermedio, pero me Excelente. presento con los demás. Mi nombre es Diego Aguillón, soy estudiante de la Universidad Tecnológica en la carrera de Administración de Empresas. Pues como ya dije, ya he estado acá en un curso con ustedes y gracias a Dios estoy en otro curso de Excel también, una certificación con Microsoft, porque pues me llama la atención y me gusta y quiero aprender más de esta aplicación de Microsoft. Así que más o menos ya estuve viendo ya en la plataforma, en la página web, todo lo que más o menos vamos a ver. Y pues me emociona estar aquí, ya que como la vez anterior que le dije que me emocionaba estar en estos cursos, y cuando la vi a usted, cuando entré, ya dije, ah, con la misma señora me tocó, dije. Y aquí estamos siempre animadas, así que démosle con todo, ya, de una. Excelente. Excelente, Diego. Bienvenido, un gusto. Muy bien. No sé si alguien más quisiera también participar, presentarse para los demás. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez. También tuve el gusto de estar con usted en el curso anterior, allá como por febrero de este año. Gracias, aprendí mucho. He puesto en práctica lo que usted nos enseñó en ese curso. Pues yo contento de seguir en esta segunda parte de este curso. Pues, o sea, como le dije en la primera vez, yo vi trabajar a alguien en Excel que hasta programaba encuestas y las tabulaba de esa forma y que yo dije algún día yo quiero, o sea, no hacer lo mismo, pero por lo menos encaminarme a hacer eso. Así es que, pues aquí estamos con todo el gusto y la buena voluntad de aprender y me pongo la orden para todo. Excelente, muchas gracias Juan Carlos, bienvenido, un gusto de verdad tenerlo otra vez, ¿verdad? Así que pues vamos a ver algún otro voluntario que quiera participar y presentarse. Si no, pues le vamos a pedir a Alejandro Hernández, que si se presenta y nos comenta un poquito de lo que hace. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alejandro Hernández y estoy también con deseos de aprender en Excel con toda ahí la experiencia de los compañeros y los conocimientos. Mi curso de básico lo llevé con ADAMP, entonces, primera vez que estoy aquí con el grupo, pero sí espero tener una experiencia muy maravillosa y positiva. Feliz noche. Excelente, Alejandro. Buenas noches, un gusto y bienvenido. Vamos a pedirle a Carla Xiomara Rodríguez Vázquez. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Carla Rodríguez. Yo igual tuve el gusto de estar con usted en la vez anterior, ¿verdad? Y pues nada, esperemos ahí que todos nos llevemos bien, ¿verdad? Y nos podamos apoyar en el curso.
Un gusto. Claro que sí, mucho gusto, Carla, y bienvenida nuevamente. Bien, les decía que algunos que sí ya nos habíamos visto en el curso anterior, algunos que sí nos estamos encontrando ahorita, y por cuestiones de tiempo me encantaría escucharles a todos como para que me dijeran a qué se dedican un poco, pero vamos a dejar hasta ahí la presentación. Andy. Muy bien, bienvenido, un gusto, qué bueno que estemos acá en esta sesión nuevamente. Entonces, vamos a dejar por ahí la presentación, a menos que algún voluntario más pues, nos quiera, quiera intervenir, quiera participar, presentarse, ¿verdad? Andy, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me llamo Andy Ramos. Anteriormente también estuve en el curso de Excel básico. Al igual que mi compañero Diego, también soy estudiante de la tecnológica, solo que yo llevo ingeniería en sistema. La verdad que ya por lo menos de Excel tengo un conocimiento un poco básico, pero no al nivel que me gustaría tener. Entonces, más que todos estos cursos los tomé por eso, porque o sea, quería llegar a un nivel que se podría llegar a decir allá, poder usar las macros y todo eso, porque sé todas esas cosas, pero en Excel ya como que no lo conozco mucho, entonces, más que todo por eso me metí en este curso también, para aprender y pues igual, si en dado caso también puedo ayudarle a alguien, pues créanme que estoy en toda la disposición, ¿cierto? Muchas gracias. Bien interesante lo que han dicho cuando se ponen ustedes a la disposición y se ponen a la orden. Créanme que eso es un valor para ustedes porque cada uno tiene experiencias diferentes y de pronto cuando alguien participa y aporta y nos comenta un poco de su experiencia, a otro le puede servir. Entonces es bien importante lo que ustedes dicen. Es un valor muy positivo de parte de ustedes cuando se ponen a la disposición y a la orden, ¿verdad? Porque si nos ayudamos entre todos, todos aprendemos todos los días, ¿verdad? Ya sea con experiencia o porque otro nos dice, pues yo hice así, traté de hacerlo así, entonces nos ayuda muchísimo. Bien, entonces no sé si hay algún otro voluntario más que quiera contarnos un poquito de lo que hace y presentarse así brevemente. Bien, vamos a recordar algunas cosas que ya estuvimos hablando en el curso anterior de esto, pero vamos a recordarlas para que no se nos vayan a escapar esos detalles que son muy importantes para Insoform, ya que es lo que nos interesa, ¿verdad? A ver. Cerré, pero lo hablo rápidamente. Bien, pedirles una disculpa que no he podido unirme al grupo de WhatsApp este día, pero mañana voy a reportar este problemita a soporte técnico, ¿verdad? Porque todavía no estoy en el grupo, no sé si ya todos ustedes están en el grupo, y si no, a los que no están todavía en el grupo, pues les animo a unirse porque es un grupo muy importante, porque ahí llega la información administrativa, llega la información académica, de pronto cuando se necesite compartir material. Pues únanse a ese grupo. Muy bien, Pablo, dice que sí está. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que ya ustedes se unieron y a los que todavía no se han unido, pues háganlo, ¿verdad? Cuando ustedes se inscriben, les llega un correo con alguna información. En ese correo les llega el enlace del grupo de WhatsApp. Les llega la URL de videoconferencia, que es la misma en todas las sesiones. No es que hoy usamos un enlace, mañana otro enlace, en la otra clase otro enlace. Es el mismo enlace para todas las clases, la URL de videoconferencia.
También en ese mismo correo le llega el detalle de la lista de reproducción de YouTube para que ustedes puedan revisar las clases posteriormente. Ahí también le llega la URL de la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? En ese mismo correo les llega toda esa información. Entonces, recordar algunas cosas. En la plataforma, ustedes tienen que trabajar los laboratorios y es necesario obtener el 80% como mínimo, ¿verdad? En esos laboratorios. No hay tareas que yo les deja o que ustedes tengan que subir a alguna plataforma, simplemente tienen que contestar esos laboratorios. Ya los que tienen experiencia con esa plataforma, pues saben que lo que tienen que hacer es leer el contenido, leer la parte teórica y contestar, ¿verdad? Los laboratorios no son tan largos, no son muy difíciles. También en el curso son cuatro secciones que se van desarrollando por semana. En la semana 1 desarrollamos la sección 1, en la semana 2 la sección 2 y también hay una evaluación de medio curso. La semana 3 sección 3 y semana 4 pues sección 4. Creo que para la mayoría es familiar esa plataforma. Y para los que no, pues ustedes me indican y yo con gusto les muestro. Cómo es que ingresamos a esa plataforma, ¿verdad? Si es que no están familiarizados con ella algunos, aunque me parece que la mayoría sí. Algunas cosas para recordar como normas de convivencia, ponga siempre su micrófono en silencio, póngalo, esté seguro que esté en silencio su micrófono. En su cajita de Zoom debe de aparecer su nombre completo, ¿verdad? Para revise que esté su nombre completo, esto por cuestiones de trámite con ISOFOR. Creo que ahorita pues ya todos tienen su nombre completo, qué bueno. Eso lo aquí tal vez con Gisela Portillo, para cambiar el nombre, pues ahí en la cajita de Zoom donde aparece su nombre o su foto, aparecen tres puntos y la opción cambiar nombre, para que pueda aparecer su nombre completo, igual Yancy Ramírez, ¿verdad? Que les aparezca su nombre completo en la plataforma. Si bien es cierto, no pasamos asistencia, bueno, igual Alejandro Hernández, ¿verdad? Que su nombre aparezca completo. En la plataforma de Zoom contabiliza los minutos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que yo no esté pasando lista, pero cuando ya en inglés corporativo la parte administrativa necesita reportes de asistencia, pues el mismo Zoom nos contabiliza los minutos y pues tenemos que estar 60 minutos conectados, ¿verdad? Siendo puntuales a la hora de entrada y a la hora de salida. Gracias a los que tienen su cámara encendida, es otra de las cosas que es bien importante que usted tenga su cámara encendida. Su participación también es importante. No dejamos las dudas y preguntas al final, porque al final ya podemos perder la idea, ya se nos olvidó qué fue lo que no entendimos. Entonces, en ese momento, interrumpamos, ¿verdad? Interrumpamos, ya sea que usted levante su mano, que active su micrófono, que escribe en el chat, ¿verdad? De cualquier manera, para que vayamos aclarando dudas de manera inmediata. Y por supuesto, mantener el respeto, que yo pues creo que no hemos sido irrespetados en estas sesiones, pero no más por un recordatorio. Entonces, recordando la asistencia al 80% de las clases, algunas veces se nos hace bien difícil estar por situaciones laborales, emergencias, estar a tiempo, aunque a las 9 de la noche, pues ya es una hora que ya a veces es un tanto sacrificada, pues porque a las 9 ya algunos ya se encuentran descansando, pero usted está haciendo la mejor inversión de su tiempo. Entonces, tratar que la asistencia mínimo sea al 80% a las clases. Avanzar en la plataforma, en los laboratorios. Se recomienda que clase terminada, usted puede hacer el laboratorio, porque los viernes esos reportes semanales se envían a INSAFOR.
Entonces, si usted puede terminar el jueves de cada semana las cuatro lecciones de la semana, pues buenísimo. Así que trate de avanzar a su ritmo también. Usted puede adelantar lo que quiera, ¿verdad? Esas serían entonces algunas recordatorios, ¿verdad? Para tener el mejor desempeño. Hola, buenas noches. Yo Buenas solo la voy noches. a interrumpir, que Sí. no sé si soy yo o no dijo su nombre. Fíjese que dije hoy o no, ya no me acuerdo si lo dije, mi nombre es Nelly Figueroa, perdón, y quizás me confié en que lo había dejado, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, la pantalla verde, solo que sale en chiquito su nombre, ya me Ay, fijé que sí. está por ahí. Perdóneme, mi nombre es Delmi Figueroa. Ustedes me pueden llamar Delmi, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, consulta, ¿verdad? Pues yo soy educadora y vengo ya trabajando en este programa ya hace algunos años y con inglés corporativo con varios grupos también, ¿verdad? Así que igual, ustedes me pueden llamar Delmi y pues con gusto podemos estar desarrollando la sesión, ¿verdad? Si tienen dudas, aportes, preguntas, sugerencias, propuestas, pues adelante. En algunas ocasiones, quizás como las situaciones que se presentan a cada uno pueden ser un tanto diferentes, entonces es posible que en ese momento a lo mejor no le podamos resolver en el momento de la pregunta, de la duda, pero con toda seguridad y con clara y mucha seguridad, la siguiente clase le ayudamos a resolver alguna duda que puedan tener. Entonces, pues esta sería como la parte introductoria para pasar al tema o a la sesión que corresponde para este día. Entonces, para este día tenemos, si alguien tiene dudas con la plataforma, igual pues me dice y así lo podemos ver. Para este día hablamos de la función, sí. Estas funciones están en la categoría de las funciones. La función sí, pues es una de las funciones más populares de Excel que permiten realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espero. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera. Y el segundo, si la comparación es falsa. Aquí hay un ejemplo. Las funciones siempre tienen su sintaxis, sus argumentos. Y en este ejemplo se está mostrando, por ejemplo, en la celda C2. Si tiene un valor igual a sí, el valor verdadero, si esta condición se cumple, nos va a mostrar un número 1. Si esta condición no se cumple, si en C2 no dice sí, entonces va a mostrar un 2. Devuelve el caso contrario. Y esto lo vamos a ver con los ejemplos que se pueden descargar de allí de la plantilla. En la plataforma, veamos, tenemos. Para que puedan descargar el archivo y hacer la práctica.
Perdón, que se está abriendo. Lo que pasa es que ya lo tenía, pero es que está desarrollado, entonces no. Obviamente no vamos a compartir algo que ya esté hecho. Este es el archivo que se nos deja disponible en la plataforma para que podamos hacer la práctica. Aquí ya nos aparece la función ejecutada. Voy a quitarle el igual para que lo podamos ir haciendo y a la vez explicando un poco lo que pasa o lo que hace. Entonces, cuando empleamos la función sí, lo podemos hacer ya sea de acá del asistente, de la pequeña ayuda que nos aparece acá, o presionando en FX, donde también aparecen los argumentos de la función. Podemos ver que la función sí tiene tres argumentos, que es la prueba lógica, que es la que nosotros tenemos que tener clara. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es esa prueba lógica que vamos a emplear? ¿Qué queremos que nos muestre como un valor verdadero si esa condición se cumple? ¿Y qué como valor falso en el caso que no se cumpla la condición? Usualmente se utilizan operadores de comparación, precisamente para hacer la prueba lógica. Es una pregunta que va a tener dos respuestas. O es verdadera o es falsa. Entonces, en este ejemplo, la prueba lógica es que si el promedio final es mayor o igual a 7.5, nos muestra la palabra aprobado. De lo contrario, nos va a mostrar la palabra reprobado. Yo lo voy a hacer con esta celda. Si ese valor es mayor o igual a 7.5, punto y coma para el separador de argumentos. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? Cuando queremos que nos muestre un texto, vamos a escribir la palabra aprobado entre comillas. Y si esta condición no se cumple, entre comillas, un texto que va a decir reprobado. Cerramos comillas. Y cerramos paréntesis. Y cuando ya hacemos una sola vez la fórmula, hacemos el relleno. Y ya nos aparece que los mayores a 7.5 con la palabra aprobado. De lo contrario, pues con la palabra reprobado. Sería ese el primer ejemplo. Este también, que es un ejemplo que ya viene elaborado. Nomás estoy especificando, pero ya vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? El criterio o la prueba lógica sería que si esta edad es mayor o igual a 18, es que nos muestra un mensaje mayor. Es que nos muestre. Si eso no se cumple, que nos muestre el mensaje menor de edad. Hacemos el relleno y pues ya tenemos lo que queríamos tener. Aquí voy a volver la fórmula para que se ejecute. Veamos algunos otros ejemplos. Digamos que quisiéramos, tomando el mismo ejemplo de las notas, quisiéramos, por ejemplo, sumar 2.5 a los promedios finales arriba de 8. Y solo a esos. Y los que no cumplan esa condición, pues que le quede el mismo promedio final. Entonces aquí podemos tener puntos extras, por ejemplo.
Solo voy a copiar el mismo formato para tener para que no se vea tan diferente. Entonces decíamos que podemos emplear. Aquí hemos empleado la función con un texto entre comillas. Aquí vamos a emplear la función que si el promedio final, esa es la prueba lógica, que si el promedio final es mayor a 8, si eso es verdadero, que le sume un punto, o en este momento solo que muestre los puntos, punto 5 dijimos, que muestre nada más los puntos que le vamos a sumar, pero que si eso no se cumple, entonces 0 puntos. Y pues ya podemos hacer el relleno ya sea con doble clic, ¿verdad? O arrastrando. Aquí como el único que cumple la condición es este 8.6, entonces nos apareció que los puntos extra se le va a sumar 0.5 si su nota está arriba de 8. Ahora, vamos a usar lo mismo. Y voy a ponerle y nota final. Si queremos que ya de una vez aparezca sumado, porque aquí en puntos extra solo nos aparece lo que se le va a sumar si cumple la condición. Pero quisiéramos que acá ya nos aparezca ya de una vez, ya con ese promedio más los puntos que se le van a asignar por tener esa condición. Entonces, si este valor de el promedio final es mayor a 8, entonces que a esta nota le sume 0.5. Y si no, que le deje la misma. Ya estamos utilizando la función, aquí dice 765, pero por cosa de aproximación nada más. Vamos a dejar un solo decimal para que se logre notar la diferencia. Entonces, decíamos en esa condición que si es mayor a 8, que a esa misma nota le sume 0.5 y si no, que le deje la misma. Entonces, como solo aplica 1, aquí le sumo el 0.5. Entonces, llevamos ya un poco diferente. Aquí este sí usado con respuestas de texto. Acá usado con números naturales. Y acá usado con pequeños cálculos, pequeñas fórmulas. Lo mismo ocurre si quisiéramos subir un porcentaje de la nota. Si, por ejemplo, acá se le dice porcentaje adicional. Por ejemplo, siempre van a hacer algunos cálculos. Entonces, vamos a decir, si el promedio final, igual es mayor a 8, entonces, si eso es verdadero, entonces, agréguele un 5%. Podría ser, aquí es por 5%, podría ser que en este rango solo le dejemos el dato de porcentaje. Si es solo así, pues lo dejamos solo con la multiplicación, pero si queremos que ya de una vez aparezca el 7.7 multiplicado y ya con el 5% adicional, pues le tenemos que sumar la misma celda. Es mayor a 8, vamos a dar un 5% más. Y si no, pues vamos a dar un 2% más. Esa nota.
Seguimos con cálculos básicos siempre, un poquito más largos que el anterior. Entonces, pues ahí ya podemos ver, hacemos el relleno y lo voy a hacer solo con un dígito. Entonces, para las notas mayores a 8, le sumamos un 5% y si no cumplen esa condición, le sumamos un 2%. Y aquí está, con un cálculo un poquito diferente. Algunas veces puede ser que estas fórmulas, digamos que vamos a provocar algunos errores en la fórmula. ¿Cuándo nos pueden dar error? Cuando, por ejemplo, digamos, voy a utilizar esta misma. Voy a copiar y la voy a pegar acá. Pero en lugar de utilizar una celda numérica, voy a utilizar, por ejemplo, la celda de nombre. Aquí nos funcionó porque los números son fijos. Entonces, claro, como es cierto que está comparando un texto mayor a 8 y que si eso es verdadero nos va a mostrar un punto 5. Pero si, por ejemplo, yo allí le pongo un cálculo que B5 se multiplique por punto 5, entonces allí tenemos un error. Entonces, esas son algunas situaciones en las que nos puede dar error. Aquí podemos decir, es tan claro que le va a dar un error, pero como utilizan tantos datos que algunas veces no nos damos cuenta de la celda que estamos utilizando o que de pronto ese dato cambió de lugar. Entonces, cuando ustedes, pero decimos nosotros, pero si la fórmula está bien, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué nos puede dar error? Pues uno de los errores es eso de que estemos utilizando textos, por supuesto. Y provocar otro error. Puede ser que no sea un error, porque ya sabemos que todas las funciones tienen sus valores obligatorios y sus valores opcionales. Los valores opcionales son los que aparecen entre corchetes. Entonces, yo puedo dejar una prueba lógica así nomás. Puedo dejar que la nota final sea mayor a 8. Digamos que si solo lo dejo así, pero le voy a dejar el punto y coma. No me da error. Eso no es un error. La función me está permitiendo que yo solo le dé ese argumento. Pero de pronto es un valor que no es tan deseado, o sea, no hacemos mucho con que nos devuelva un falso. No es un error, nos deja pasar solamente con la prueba lógica. Luego puedo ponerle solo el valor verdadero, que si eso se cumple, entonces que nos diga, muy bien. O dejarle solo eso. Pero igual sigue apareciendo algo, o sea, sí nos apareció muy bien cuando se cumple. Y solo he escrito dos argumentos, porque estos son opcionales, pero esos opcionales se convierten en la mayoría de las veces obligatorios. Luego, ya pues ya dijimos, ¿verdad? Si no le escribimos un valor falso, pues nos va a dar un cero. Vea que allí yo le puse un punto y coma. La diferencia entre que yo solo pongo dos argumentos, la prueba lógica y el verdadero, pues nos da el valor de falso. Y es que igual ya es algo predeterminado, como de la condición, exactamente, Andy. Ajá, exacto, es un valor predeterminado. Entonces, ya hace algo, ¿verdad? Solo que muchas veces puede ser no tan representativo
como para lo que nosotros necesitamos. Si le dejo un punto y coma, pues nos va a dar un cero. Igual sería, si lo cumple, aparecerá verdadero. Exacto, Andy. Así es. Entonces, son como algunas de las cosas que hay que considerar, ¿verdad? Cuando se utilizan estas, este tipo de función. Podemos también bien, entonces ya hicimos algunos ejemplos de que si tienen texto, escribirlos entre comillas, algunos cálculos que necesitamos hacer de una vez en la función. Puede ser que, a ver, si nos queremos como aprovechar de los datos que ya tenemos. Y vamos a agregar algo más aquí. Voy a agregar aquí, por ejemplo, algo que diga ciudad, por ejemplo. Como para hacer otro ejemplo de la función. Y en la ciudad le vamos a poner San Salvador. Le vamos a poner y los voy a rellenar. Hacer ahí una condición. Pues porque me quiero aprovechar del contexto y de los datos que ya tenemos como para no insertar otro tipo de datos. Aquí ya vamos a tener el sí anidado va para mañana. No lo voy a usar ahorita, pero voy a utilizar, por ejemplo, sí. La ciudad es igual a San Salvador. Lo voy a dejar así y voy a ver qué va a pasar. Si es igual a San Salvador, entonces el valor verdadero que sea un poquito similar al anterior, no más que aquí ya lo estamos utilizando, el anterior fue numéricamente, no hay mucha diferencia, pero también hay que conocer este lado, y pues de lo contrario, si es de alguna otra ciudad, que diga simplemente. Nos ha dado un error diferente. Aquí nos dio un error de valor porque estamos comparando un texto con una parte numérica. Aquí nos ha dado un error diferente, nos ha dado un error de nombre. Porque aquí lo estamos igualando a un texto. Si yo ahí le escribo comillas, entonces ahora sí me va a mostrar lo que quería que mostrara. Entonces, cuando no lo escribimos el texto en comillas y necesitamos hacer eso, pues nos va a dar un error de nombre. Entonces, aquí solo decimos, si es de San Salvador, pues aplica, de lo contrario, no aplica. Luego podemos hacer
adicionar, por ejemplo, un dato aquí. Y podemos ponerle algo que diga como resultado para pero que diga, por ejemplo, no sé, inscripción. Para no salirnos de ese contexto. Que diga, por ejemplo, inscripción. Si es igual a la ciudad. Si ese valor es, vaya, vamos a poner otro que no sea igual. Le vamos a poner un diferente. Y esa condición es diferente a San Salvador. Entonces le vamos a poner ahí un valor a la inscripción. Le vamos a poner que la inscripción es de $30. Y si es San Salvador, porque le estamos diciendo, si no es de San Salvador, la inscripción vale $30. Pero si es de San Salvador, entonces que valga $10. Ahí me dijo aceptar corrección porque yo no había cerrado el paréntesis. Me dio un error, que yo tenía que cerrar el paréntesis. Entonces, el otro es que me quitó el signo de dólar, porque si no lo iba a tener. Esto ya lo podemos formatear simplemente haciendo clic en el signo de dólar. Entonces, ahí está, que si no es de San Salvador, la inscripción vale 30, y que si es de San Salvador, y aquí ocupamos el diferente. Si la ciudad es diferente a San Salvador, entonces aplica ese caso. Entonces, esa es otra manera diferente de utilizar la función. A ver, vamos a utilizar, a las otras funciones lógicas. Es que si cumplen, por ejemplo, dos condiciones, si yo me voy aquí a las fórmulas y veo la biblioteca de funciones y me voy a la lógica, básicamente la función sí, así funciona, en su funcionamiento natural. Sus tres argumentos, la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Entonces, por ejemplo, las más utilizadas y más populares, por ejemplo, está esta, que es la O. Cuando dejamos el puntero sin hacer clic y solo seleccionamos, nos aparece la breve ayuda. Y dice, por ejemplo, que comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero, o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Es decir, que la función O, que está dentro de las funciones lógicas, como una condición que se cumpla, nos va a dar un verdadero. Entonces, digamos que aquí están los valores lógicos. La función O simplemente tiene valores lógicos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, deben haber mínimo dos condiciones para la función. Entonces, digamos, podemos decir, el valor lógico puede ser, ahí me ha puesto de 13, pero yo borro el de 13 y digo, esta celda mayor a 18, ese ya es un valor lógico. El otro valor lógico puede ser,
esta celda igual a San Salvador. Aquí, por ejemplo, dice que el resultado es verdadero porque la O solo requiere de un valor lógico verdadero. En este caso, no se cumple porque no es mayor a 18. Pero este caso sí se cumple porque es de San Salvador. Entonces, por eso me da un resultado verdadero. Veamos, aquí, lo voy a volver a hacer, lo voy a hacer acá. O, porque lo hice en esta celda. Este valor lógico mayor a 18. Punto y coma. Solo son valores lógicos en esta función, porque solo nos va a devolver un verdadero. El otro valor lógico es que si es igual a San Salvador. Ahí cierro paréntesis. Y eso sería para la función, ¿no? Y ahí tenemos. Una sí se cumple, pero aquí, ¿por qué dice falso? Porque no es mayor a 18 y tampoco es de San Salvador. Entonces, la O requiere de por lo menos una condición. Entonces, aquí, esta no se cumple, pero esta sí. Por eso da verdadero. Esta sí se cumple y esta no. Sigue dando verdadero. Aquí no da falso porque no cumple ninguna. Ni es mayor a 18 y no es San Salvador. Entonces, por eso da falso. ¿Cuál sería la variante con la función I? La función I dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos. Y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Es diferente a lo. En la función I se deben cumplir todos los criterios. Entonces, el valor lógico sería el mismo. Si esto es mayor a 18 y si la ciudad es igual a San Salvador. Aquí las comillas porque es un texto. Esta no se cumple y esta sí se cumple. En la odio verdadero. Aquí no nos va a dar verdadero. Nos da falso porque sí se cumple una, pero la otra no. Entonces, y exige que todas las condiciones se cumplan para la función. Hay otras que vamos a ver, por ejemplo, mañana vamos a ver esta de sí conjunto y, por ejemplo, esta de sí punto error que es válida para todos los momentos que usted pueda requerir, ¿verdad? Por ejemplo, este error. Si yo utilizo la función si punto error, dice que devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Entonces, hay ¿cuáles son los argumentos? Y mire que son obligatorios los dos. ¿Cuál es el valor? Este. Donde tengo el error. ¿Y qué quiero como valor si error? ¿Puede ser que quiera un cero? Que no me dé ese valor, sino que me dé un cero. O simplemente que lo deje vacío. Esa función de si punto error casi siempre se utiliza anidada con otra. La anidación la quiero dejar para mañana. Pero digamos, que si punto error, ese valor, yo le digo que lo que quiero que muestre es nada. Nada para Excel es eso, es comillas. Entonces, no muestra nada. Entonces, puedo hacer que muestre cualquier valor cuando tenemos un error. Que no nos muestre el error, sino que nos muestre lo que queramos que nos muestre. O un cero en el ejemplo, o un vacío, que serían comillas para los vacíos. O simplemente alguna otra frase, entre comillas, que queramos, ¿verdad?
No sé, faltan 5 minutos. No sé si tienen ustedes alguna propuesta de cómo de otra manera podemos utilizar la función. Sí, hay muchas maneras de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a cómo usted sea su desempeño. Así puede utilizar de varias maneras la función. Sí, no sé si alguien quisiera aportar, hacer una propuesta de más ejemplos sobre la función. Creo que no tiene mayor dificultad el uso. Y pues podemos, digamos, hacer como basado siempre en este ejemplo. Veamos. Basados en este ejemplo, podríamos hacer tomar, por ejemplo, el 40%. Si este 40% es mayor a 3, entonces que diga, que le sumemos, por ejemplo, este 35 y este 25. Y si no, pues que se lo podemos promediar también. Esa sería como otra forma también matemática que podemos realizar. Entonces, si este 40% es mayor a 3, entonces que haga la suma del 35 el 25. Lo contrario, que nos promedie. Aquí ya estamos utilizando una anidación, pero no importa. Que nos promedie el 35 con el 25. Allí estoy cerrando el paréntesis del promedio, pero aquí tengo otro paréntesis abierto que es el de la función sí. Entonces tengo que cerrar ese paréntesis. Y el indicador es que el último paréntesis es de color negro. Ese es el indicador que usted así va a detectar como tan fácilmente cuando veamos las anidaciones de muchas funciones o del mismo sí, para que no esté contando, porque suele suceder muy frecuentemente que abrimos muchos paréntesis con el mismo sí o con otras funciones, y ya de tantos que hay abiertos que ya hasta nos cuesta hasta contarlo. Entonces, una forma de verificarlo es que su último paréntesis sea negro. Entonces, allí le dijimos que sí, el 40% es mayor a 3, que nos sume de 5 con H5. Y si no, que promedie el de 5 y el H5. Entonces ahí podemos aplicar la función o para todos los demás. Muy bien. No sé si tengan alguna duda respecto a esto. Puedo dejar ya la exposición del tema de la función sí en su uso básico, en su uso natural. Juan Carlos, adelante. Solamente una inquietud. Cuando Sí. está haciendo este tipo de cuadro, me parece bastante interesante, pero digamos, si queremos resaltar, digamos, que los aprobados aparezcan con texto rojo, eso se puede hacer. Ajá, O, lo que vimos en el formato condicional, no sé si lo recuerdo. o sea, se puede ir aplicando en esto también, si se pueden mezclar. Sí, se pueden mezclar. Ajá. Ah, ok. Se puede aplicar el formato condicional para los textos que digan una determinada frase, ¿verdad? Ajá. Ajá, que Aprobado, ya. rechazado. Ajá, okay, ese era mi duda. Sí. Lo puede hacer y lo podemos mañana ya aplicar las dos cosas, ¿verdad? Okay.
Muchas gracias. Y eso es como, digamos, siempre como anidado. No. Entra en eso. No. Fíjese que sería quizás un proceso diferente. Ah, ok. Aunque en la anidación podríamos, ajá, podríamos hacerlo. Pero sí, quizás sería lo más fácil aplicar el formato condicional Okay. a las palabras, a determinadas palabras. Y Okay. recuerde que esto también lo puede hacer con formato personalizado. Cuando se personalizaban los formatos de celdas, también lo puede hacer de esa manera. Ah, okay. Ajá. Pero Muchas sí, mañana gracias. podemos hacer esa combinación. Interesante. Ha sido un gusto. Muchas gracias por haber estado en esta primera sesión. Mañana continuamos con la función sí, anidada. Así que les espero Gracias. mañana a las 9. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gusto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias. Buenas noches.